Hola, hola, me encanta terminar la semana acompañándolos aquí en el momento más dulce de las noticias. Si ustedes todavía no tienen plan para este fin de semana, prográmense con nuestra agenda cultural. Bienvenidos. Aquí algunos recomendados para quienes les gusta disfrutar de las artes escénicas. En Bello, agéndese con la obra de teatro Las Sillas, en la que se cuenta la historia de una pareja de ancianos que viven en un faro. El viejo tiene un mensaje importante para dar al mundo, pero su incapacidad para expresarse ha hecho que esta misión se postergue. La presentación es hoy y mañana a las 7:30 de la noche en la Corporación Tecoc de Bello. La persona citada podrá tener una multa de 5 salarios mínimos vigentes. Visite el Teatro Oficina Central de los Sueños en Medellín y disfrute de la presentación de Eternidad. Una puesta en escena en la que 5 ancianos sastres conviven durante 30 años en un local llamado Sastrería de la Confianza y les llega una orden de la inspección en la que se les avisa que deben desalojar. La obra es hoy y mañana a las 8 de la noche. Aquí no lo sacan con nada ni con nadie, porque el primero que cruce el dintel de la puerta se la espera con mi tablilla. Si prefiere la música, empaque maletas y dése un viaje por Colombia a través de la música con el grupo Arpa Café. Claro. Nos llevo de rumba y nos vamos de amanecida. Por eso mi negro yo vivo de tu cacao. Baila como trompo que se desliza en la acera. Es todo un galán en su manera de vestir. En su presentación harán un recorrido por las diferentes regiones del país y sus principales géneros musicales tocando el arpa tradicional. Es hoy y mañana a las 7:30 de la noche en el Teatro Barra del Silencio. Mi novio me fascina, su amor me domina, qué dicha la mía. Mi novio es la. Cambiemos de género y ambiente. Anímese a escuchar un concierto de tango con la orquesta Típica Desencuentro y deleítese con los clásicos de este género musical. El concierto es hoy a las 8 de la noche en la Tanguería Parrilla y Tango. Continuamos con música. Esta invitación es para que asista al primer festival de talento local femenino Lluvia Vernal. Quiero caminar contigo, perderme la noche, la ciudad no ve nuestros besos. Un espacio en el que bandas de mujeres y solistas tendrán conciertos de diferentes géneros musicales. Y tú quieres más. Tengo 10 oraciones compuestas. El festival es hoy y mañana desde las 7 de la noche en La Pascasia. Así es como es, esto es lo que es. Hoy en el Día Sin IVA, además de aprovechar los descuentos, disfrute de las actividades del Centro Comercial San Diego. Tenemos una programación con conciertos en diferentes espacios de nuestro centro comercial, en la zona buffet, en la plazoleta principal y en estas zonas donde ustedes pueden caminar, sentarse, comerse un heladito, tomarse un café. Un espectáculo de cocina para niños, piscina de pelotas, pintucaritas y descuentos son algunos de los beneficios que puede obtener hoy en San Diego. Vamos a tener la posibilidad de ahorrar en grande porque hay descuentos del 10, 20, 30 y hasta el 60% en algunas de estas referencias seleccionadas. Presentando su factura de compra puede obtener beneficios adicionales. Después de sus compras pueden disfrutar de nuestra variada zona buffet donde podrán comprar esas comidas que tanto le gustan, comidas rápidas en nuestro restaurante San Mantel. Por eso el plan completo está aquí en el Centro Comercial San Diego en el Día Sin IVA. Visite el Centro Comercial San Diego hasta las 9 de la noche. Consulte la programación y los descuentos a través de las redes sociales @SanDiegoCC.
Termina el postre, pero pueden seguir conectados con nosotros a través de las redes sociales @Hora13Noticias. Y también el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob los invita hoy a su concierto Voces Femeninas del Rock. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto.